Las unidades del transporte público de Usulután fueron el punto focal de la Delegación de Tránsito Terrestre, quienes en busca de dar cumplimiento a la normativa girada por el Viceministerio de Transporte hace unos días, interceptaban las unidades que no cumplen con la misma. Para verificar si andan sonido estridente, polarizados, y en ese sentido estamos acá dando cumplimiento a ese decreto. Por ahorita llevamos alrededor de 22 esquelas que se han notificado a diferentes unidades de transporte. Algunos conductores cuestionan esta medida, ya que aseguran que el polarizado de las unidades no afecta en el rendimiento del automotor ni en la seguridad de los pasajeros. Cada quien con su tema, ¿verdad? Porque incluso ahí con ese polarizado no le afecta en nada. Claro, si estuviera oscuro, incluso hasta uno le afecta, porque cuando llueve o en la oscuridad le afecta bastante a uno, pero de ahí de lo contrario no. Por su parte, la delegación policial enfatiza que con antelación se les notificó a los transportistas de la medida y las multas que van desde los 11 hasta los 57 dólares. Desde el día viernes se está ejecutando lo que es el plan a nivel de departamento. Se les llegó, mandó una notificación a diferentes rutas, para lo cual acataran la orden. A este día nosotros lo que estamos haciendo es dando cumplimiento ya a lo que sea, a lo que ya se le había manifestado anteriormente. La institución policial dice que estos controles se ejecutarán de manera permanente en el municipio y esperan que los transportistas acaten esta normativa que busca reducir la contaminación audiovisual a los usuarios. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Aaron Martínez.